De la bandera de España. A la bandera de España le corresponden los máximos honores militares e himno nacional. Durante su izado, el personal uniformado se mantendrá en posición de firmes y en el primer tiempo de saludo cuando corresponda. Y el personal civil se mantendrá en silencio y en situación respetuosa. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes sirvieron y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir a este cuerpo, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no pudieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. A continuación, una representación de aquellos organismos e instituciones que estuvieron en la primera línea de lucha contra la pandemia reciente sufrida, van a proceder a depositar la corona en laurel como signo de homenaje a todos aquellos que dieron su vida por la patria.
que el Señor de la vida y de la esperanza, fuente de salvación y de paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Tras 14 años de sargento, obtendré el ascenso al empleo de Brigada de la Guardia Civil. Y para mí ha sido un verdadero orgullo el haber estado al frente de la seguridad de San Esteban y de su comarca. Muchísimas gracias. Creemos y valoramos el compromiso, la dedicación de las mujeres y hombres que componen el cuerpo, prestan servicio a esta sociedad soriana y a su encomiable labor durante la pandemia provocada por el coronavirus. Nuestra más profunda gratitud. El primer reconocimiento queremos que sea para alguien que siempre está dispuesto a colaborar, a ayudar y a hacer toda la labor necesaria para conseguir que el nombre de San Esteban esté presente en todos los lugares. Nuestro reconocimiento a Jesús de Gregorio Jarre. Y en el funcionamiento diario de esta localidad, de San Esteban de Gormaz, hay muchas personas, pero una que destaca por su labor, su dedicación y su trabajo incansable, queremos reconocer la labor de Joaquín Ortiz Jarazo. Una persona que en cuanto digamos su nombre todos entenderán y reconocerán ese trabajo, labor, esfuerzo e incluso la implicación en su grado superlativo. Queremos reconocer todo esto en la persona de Alberto Carrasco. Queremos reconocer públicamente la profesionalidad y la trayectoria del Guardia Civil, don Juan Carlos Loreiro Cruz. Gracias, papá, en nombre de toda tu familia y amigos, por haber demostrado compromiso y profesionalidad con todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Y ahora, tío, como siempre estás en todo momento, tu familia quiere darte este pequeño detalle. Nosotros seguiremos deseándote éxitos y estando para ti cuando necesites nuestro apoyo. Sargento Castillo, ¡miau!